29 de septiembre, en el calendario eclesiástico celebramos al santo patrón, San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie, en solo Dios. Y así, Jorge Pineda llega a su tierra con el compromiso y el sueño de ofrecer a Dios, a San Miguel Arcángel y a su gente, un gran espectáculo de primer nivel, como una ofrenda, como un agradecimiento por los favores recibidos con su torada salvaje. Por ello, hoy en esta tarde, señoras y señores, juegan para todos ustedes los toros salvajes de Rancho San Miguel de Jorge Pineda, de la costa de Oaxaca. Ahí están todos los jinetes llamados, ¡suéltese, papá!
toro que llegó al estado de Oaxaca hace 2 años, a las corraletas de Rancho San Miguel de Jorge Pineda, allá en el estado de Guanajuato, donde la vida no vale nada, derribó al famoso oaxaqueño andariego de Tlalistac. A Cascarita del Trapiche, allá en el rancho, lo mandó a volar con todo y su atuendo vaquero. A Lazo ha derribado a Charris de San Agustín, a Hechicera de Corralero, por mencionar algunos. Llegó para imponer su propia ley, jugando hoy en día a los dos estilos. Por ello decimos que el Rocky es un toro completo. Pero hoy el reto está casado para el jefe y capitán de los Reyes de Jalisco. Hoy el reto del Rocky va para Martín. Sí, para Martín Carrillo. Reunido esperaba a Martín, pues era el reto que se había anunciado. Martín, motivado y con toda la presencia y elegancia de un buen jinete, al tercer reparo se va de lado y se desacomoda Martín. A los 10 reparos no soportó la fuerza de este toro llamado el Rocky, y así Martín voló, y en este reto Jorge fue el que cantó victoria. Presentar a continuación, se va en el casillero número 9, se llama el Picasso, descendencia de la genética FFF, muy cumplidor, viene de menos a más, 2 años y medio de edad aproximadamente. Chepe Darreguín cayó en el torneo nacional allá en la tierra de San Pedro Mixtepec. Perejil de Santo Domingo cayó a los 5 reparos con todo y su atuendo vaquero. Hoy se lo vamos a presentar a Pretal de Lazo, viene a reto para Volcancito de San Simonito, como su carta fuerte, así lo decidió Gonzalo Vázquez Vázquez, aguilita de Cepayautla, de allá del Estado de México. Júzguela usted mismo. De San Simonito sabía que el compromiso era fuerte y le dice a Gonzalo Vázquez: no te preocupes, Gonzalo, voy a defender a nuestra palomilla como siempre lo he hecho. Así el Picasso sale de 3 reparos, empieza la vuelta y vuelta, fueron suficientes 19 reparos, pierde la inercia, pero vuelve a recuperar su reparo y manda volar a Volcancito de San Simonito. Este es uno de los toros que recién llegó al rancho y es uno de los toros que ya se ha ganado el respeto de Jorge Pineda y de todo el equipo salvaje. En el casillero número 10 fue anunciado este reto. Se llama el toro el Chiltepín, torete colorado de 2 años y medio, americano por cierto, su especialidad Apretal de Lazo, Porfis de Jalisco, en el torneo nacional de jinetes, allá en San Pedro Mixtepec, lo deja fuera del torneo por una fuerte lesión. Al indio de la Catalina ya lo tiene bien medido, por eso hoy el indio le topa con un reto para ver quién es quién. Vea usted la jugada. Aquí está, fecha, señores, aquí salió. Se quita el pino, metió cintura, niño. Se va para adelante, se va para adelante. Se lo va a quitar, se lo va a quitar, se lo va a quitar. Se lo quitó. Sale el indio y sale el Chiltepín. Le mete cintura, se echa para atrás, pero
pero fue tan grande la fuerza y la rapidez de este toro que el indio voló y la gente le aplaudió a ganadero y jinete. Vaya jugada de este toro que venía recto, una a una parecía, pero no, el indio volvió a caer 2-0, punto para el ganadero. También.